Muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ibet García y esta noche tengo el gusto de platicar con el doctor Edgar Rodríguez. Él es jefe de la División de Cirugía Oncológica del Hospital Siglo XXI del IMSS. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Te agradezco mucho por la invitación, Claudia Ibet. Estoy a tu servicio. Tenemos muchas dudas porque en el siglo pasado la cirugía oncológica era muy invasiva, doctor, y este plano ha cambiado mucho. Totalmente de acuerdo, Claudia Ibet. Este, anteriormente, un ejemplo clásico, te lo voy a poner, es las mastectomías radicales que se hacían donde se extraía el órgano de la mama, el músculo pectoral mayor, los ganglios nivel 1, 2 y 3. Y desafortunadamente el paciente eh, tenía un problema muy crítico que afectaba mucho en la parte psicológica del paciente, el famoso edema del miembro torácico. En este caso se llama linfedema. Y hoy en la actualidad ha cambiado en el sentido de que ya las cirugías son, ya no son radicales, son más conservadoras y se ha obtenido el mismo beneficio, mejorar la sobrevida y el pronóstico de vida del paciente. Ahora persiste en muchas personas, seguramente de nuestra audiencia que nos están viendo, respecto de este temor cuando a la gente le dicen te van a tener que operar porque tienes cáncer. Había un temor respecto de estas cirugías mayores, cuando cada vez son cirugías más precisas, doctor. Sí, a cualquier persona se le dice tienes cáncer, sí es muy impactante, totalmente de acuerdo. Pero yo debo externar a toda la población y, y más al derecho habiente, deben sentirse confiados, deben sentirse seguros en el sentido de que hoy en la actualidad el cáncer sí se llega a curar especialmente en las etapas tempranas etapa 1 y 2 los pacientes más del 90% podemos decir que se curan ahora hábleme respecto de esta eh, cirugía robótica porque los beneficios llegan a ser sobre todo pues muy importantes cuando se trata de cirugía a lo mejor eh, en tumores que se encuentran localizados en la cabeza o cerca de órganos como el corazón eh, el hecho de que estas cirugías puedas puedan tener un margen de error muy pequeño, es totalmente eh, relevante a la hora de estar en el quirófano. Sí, totalmente de acuerdo. Este, algo que aún todavía a nivel IMSS no contamos este, con el famoso Da Vinci, esperemos que en breve eh, vayamos a tenerlo. Sí. Este, sin embargo, en el hospital de oncología contamos con el Cyberknife. Así es. Es un robot este, que afortunadamente lo tenemos apenas de unos cinco años para acá, y lo que se ha ofrecido es, es dar un tratamiento selectivo a nivel del sistema nervioso central, con el cual hemos logrado controlar esta enfermedad. ¿Cuáles son los beneficios de esta cirugía robótica? Es decir,. Eh, la mano del hombre pues está limitada y sin embargo un robot tiene movimientos que la mano humano no alcanza. Platíquenos un poco más respecto de los alcances de esta cirugía robótica. Es básicamente la precisión, ¿no? La precisión del robot con la que este, realiza, este, a diferencia de la mano, este, la precisión de milímetros estamos hablando, es del manejo del robot. Eh, eso es lo que nos ha ayudado mucho en beneficio del tratamiento de estos pacientes. Ahora, ¿cuáles son los cánceres que a nivel de cirugía robótica eh, han resultado pues, más beneficiados? Eh, tenemos eh, a nivel del sistema nervioso central, las, los meningiomas, los metastásicos, a nivel de la laringe, las lesiones este, pequeñas que se han logrado resecar sin llegar a hacer las laringectomías. Y el objetivo básicamente de la cirugía robótica, pues, es tener una precisión en la reciclabilidad del tumor, y eso nos beneficia en la morbi morbilidad del posoperatorio del paciente. Los nuevos mecanismos en el área de cirugía oncológica que está llevando a cabo el IMSS, doctor, está permitiendo también salvar órganos como el riñón. ¿Nos puede platicar más al respecto de ello? Claro que sí. En el Hospital de Oncología tenemos al doctor eh, Hernández Narciso Toriz, quien es el jefe de servicio de URO. Hoy en la actualidad está presentando pues, cirugías conservadoras. Ya no anteriormente pues, se hacían cirugías radicales, donde se extraía completamente el, el riñón. Hoy en la actualidad este, lo que se está realizando es conservar, una parte del, del riñón y de esa forma conservar el riñón. Es muy importante, recordemos, este, conservar el riñón para el beneficio del paciente, para la funcionalidad del paciente y que tenga su actividad cotidiana normal. ¿no? Se está buscando también preservar la voz, la capacidad reproductiva de las mujeres. ¿Nos puede hablar más de ello, por favor? Claro que sí. Eh, con respecto al especialmente ginecológico, hay pacientes que se detecta cáncer cervicuterino. Antiguamente es, lo que se hacía era extraer el órgano reproductivo, en este caso el útero. Pero hoy en la actualidad, en etapas iniciales, estamos hablando etapa 1 este, de cáncer cervicuterino. Se este, si ha logrado conservar con técnicas de cirugía de con resección de un cono cervical, los cuales nos ha favorecido conservar el órgano. De esta forma, eh, la paciente tiene toda la eh, disponibilidad ¿no? de poder embarazarse y tener el bebé deseado. Y respecto al tema de la conservación de las cuerdas bucales, doctor, también es muy importante que nuestra audiencia pueda conocer. Eh, pues este esfuerzo que se está haciendo en el instituto. Claro, con el manejo multidisciplinario que se está dando actualmente de la quimioradioterapia, lo que se ha ofrecido es hacer un downstaging de la lesión. De esta forma se han logrado conservar este, las laringes en este sentido, resecando la lesión, el cual de un tamaño considerable, pues baja y lo que se hace es resecar. Son las laringectomías conservadoras, de esta forma conserva la voz el paciente. Después de haber salvado la vida del paciente, es muy importante el proceso también reconstructivo, porque el IMSS está ofreciendo cirugía reconstructiva en muchos casos. ¿Qué nos puede explicar de ello? Así es, hay cirugía reconstructiva. Este, en este aspecto, los cirujanos plásticos, estoy hablando especialmente en cáncer de mama, al perder el órgano, lo que se está ofreciendo son este, cirugías reconstructivas, rotando músculos, rotando colgajos de piel hacia la parte de la zona mamaria y de esta forma se le está ofreciendo este, una reconstrucción mamaria como tal. Eh, tomemos en cuenta que esto impacta mucho en el aspecto psicológico de la paciente y de esa forma estamos mejorando en ese punto. Económicamente sería un gasto muy fuerte para las familias, para las pacientes, el poder acceder a este tipo de tecnologías, a este tipo de procedimientos. Totalmente de acuerdo. Este, por fuera estoy hablando, me refiero fuera del IMSS, eh, los costos son altísimos, estamos hablando de cientos de miles de pesos, cosa que el instituto ofrece a todo paciente derecho a para que pueda irse tranquilo. ¿Cuáles son las líneas de investigación, doctor, en el área de eh, oncología que nos pudiera usted eh, explicar respecto de cuáles son estas eh, búsquedas que está haciendo el instituto para mejorar la oferta a los derechohabientes? Hay muchos trabajos de investigación que se están realizando actualmente en el hospital, este, todo encaminado para este, mejorar uno la sobrevida del paciente el pronóstico de vida del paciente y la calidad de vida del paciente. Hay muchos trabajos que están realizando en, en el servicio de investigación específicamente y enfocado a esos puntos que acabo de mencionar. ¿Cuáles son los retos en materia de los planes académicos para los médicos oncólogos del mañana? Es un punto muy importante. Y... Y el mensaje que quiero dar, especialmente a los jóvenes que se van a dedicar a la oncología, es un campo muy amplio, muy amplio donde falta mucho por conocer, por investigar. Este, en ese sentido, es muy apasionante la oncología, claro que sí. Apasionante en el sentido no por, la, por, el, por lo mismo, ¿no? por el nombre de cáncer. Apasionante en el sentido porque tú puedes dar un beneficio a un paciente que tiene cáncer, incluso llegar a la curación. Había comentado que en etapas tempranas podemos curar. Claro que sí, más del 90% de los pacientes en etapas tempranas se curan. Anteriormente, hablar de cáncer era decir sinónimo de muerte. Hoy, en la actualidad, podemos decir que el cáncer sí se cura. Y a los jóvenes, pues es un reto, sí. Este, hay mucho campo por, por conocer y saber e investigar. Este, les invito a que se dediquen a este campo que es muy apasionante. Eh, doctor, ¿cuáles serán las nuevas tecnologías que a nivel mundial, eh, sobre todo en los últimos premios Nobel, hemos visto que se ha previado mucho eh, a la investigación oncológica? ¿Qué es lo que llegará a México? ¿Qué es lo que estamos esperando? Eh, básicamente es el tratamiento al órgano blanco. Pero eso es lo que queremos llegar, dar tratamiento al órgano blanco. Actualmente este, hay algunos tumores, como este, el caso típico de los GIST, el tratamiento, el medicamentoso, es dirigido a la lesión. El órgano blanco, ¿qué podemos entender? El órgano blanco en este caso es el tumor que se localiza en el órgano este de, todo, de cualquier parte del organismo. Puede ser en este caso el tubo digestivo, hígado, puede ser el pulmón. Y lo que se está tratando de llegar es dar un tratamiento específico. Se detecta el cáncer, toma este medicamento que va a ir directamente a destruir a esa célula maligna. De lo que se trata es de que cada vez los tratamientos sean menos invasivos. Así es. Doctor Edgar Rodríguez, eh, jefe del área de cirugía oncológica del Hospital Siglo XXI, ¿algo más que nos quiera agregar respecto de este interesante tema? Claudia Yvette, te agradezco mucho por la invitación, en verdad, espero que con, esta, con este conocimiento haya transmitido de alguna forma a la población y muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Sí, Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.